Hola, bienvenidos. Miren, hoy toca, es tiempo de hacer un rico postre frío y pues miren, yo ya aquí tengo mis ingredientes, que es galletas. Yo estoy usando estas galletas largas. Tengo también 4 tazas de nata espesa y también tengo lo que es una leche condensada, una media crema y 2 frascos de durazno en almíbar. También tengo 2 cucharaditas de vainilla, una barra de queso crema y 2 sobrecitos de grenetina de 8 gramos cada uno. Y pues aquí ya tengo mi agua tibia que los voy a estar disolviendo aquí. Esto los voy a pues a mezclar bien para que no tenga grumos la grenetina. Y ahorita ya les muestro cómo queda. Miren, ya tengo la grenetina aquí. Ya no tiene grumos y la voy a reservar pues aquí a un lado. Y voy a comenzar a poner aquí en mi vaso lo que es ya las demás cosas como el queso crema. También voy a agregar la nata. Estas pues son 4 tazas. Y voy a estar también agregando pues la media crema. La leche condensada vamos a agregar cantidad a gusto dependiendo el dulce que queramos que tenga. Voy a agregar es un poquito más de la mitad. Y voy a agregar pues el jugo de almíbar, pero este le voy a agregar solamente un poco. Y voy a agregarle también unos duraznos. Son como unos 4 a 5 rebanaditas. Y voy a agregar también lo que es la vainilla. Y la grenetina la voy a agregar también aquí. Ahora voy a llevar todo esto a licuar y ahorita les muestro. Miren, pues ya aquí lo tengo todo mezclado. Ya tengo mis dorados en almíbar ahí. Pues ya le saqué jugo agua. Y pues miren, aquí ya tengo mis galletas. Yo en este molde pues los voy a estar haciendo. Voy a poner una tendida de galleta abajo. Miren, voy a agregarle pues lo que hicimos aquí y lo voy a esparcir pues por todo encima de las galletas para que se tape bien. Miren, así coloqué el durazno. Ahora pues voy a poner otra encima de galleta y pues así voy a ir poniendo todo. Miren, pues ya terminé. Este pues es pues fácil de preparar y pues este lo voy a llevar al refrigerador pues por unas 4 horas y pues así quedó. Espero que lo preparen y pues miren, yo le voy a desboronar aquí galleta, pero pues eso ya a gusto de cada quien, como lo quieran decorar ustedes. Miren, pues este postre ya está pues bien, ya bien frío. Y ahorita pues voy a cortar lo que es pues una rebanada o pues un pedazo lo que pueda sacarle aquí ahorita. Miren, lo voy a cortar. Ahora sí pues lo voy a sacar. Miren, así quedó. Está súper cremosito el postre y está pues muy rico. Espero que lo preparen y pues nos vemos en un nuevo video. Miren, así quedó. Gracias.